soy Miren Olaizola, soy de Iger Óptica, un proyecto que hemos empezado hace menos de un año y bueno pues soy la dueña. Mouse House eh, lo formamos Carlos Arruti y Anabel Barona que soy yo. Eh, Mouse House eh, somos bueno en realidad Mouse House es un proyecto un proyecto de educación con niños mediante el juego y sobre todo transmitirles eh, la arquitectura a los niños. La óptica es el concepto de un negocio muy serio. Eh, donde las personas que trabajan dentro van con, con un aspecto muy serio, con la bata blanca, y lo que nosotros queríamos era sacar la óptica a la calle, y la mejor manera de sacar la óptica a la calle es con los niños. Fue una labor de equipo porque nosotros íbamos con un planteamiento de transformar el espacio físico de la óptica, ¿no? en su tienda, y luego tras las conversaciones que tuvimos vimos que eso no era lo que se deseaba, sino que era mejor hacer una acción. Finalmente pensamos en, como siempre trabajamos, en un juego. Entonces eh, pensamos en hacer una gincana, una gincana en el pueblo de Fuenterrabía, que es donde está la tienda Higueróptica, óptica, eh, en la que para encontrar esas pistas tuviesen que utilizar gafas. ¿no? Pero luego hacerlo divertido, que ellos hicieran las gafas de cartulina, colocar los filtros y hacerles ver que si no ves con un ojo, no ves en 3D. También hubo eh, una explicación de, de cómo de los aparatos ópticos que hay, eh, como además a los niños les gustan tanto estos juegos, pues, <laughs> pues había aparatos tipo esto, tipo gafas prismáticos, eh, cosas que miren, eh, que de hiber óptica, tenía también preparadas, y juguetes, ¿no? que a ellos les gustan un montón. Entonces, bueno, fuimos eh, por el pueblo y realmente resultó bien muy rápido, porque iban corriendo a todos los lados y el juego <laughs> acabó enseguida. Lo que queríamos transmitirles a los niños era la importancia que tiene el ver bien y ver bien además con los dos ojos. Y da igual cómo, da igual con gafas o sin gafas o con lentillas, pero si no ves bien y no ves bien además con los dos ojos te vas a perder muchas cosas a la vida. Son proyectos muy sencillos, pero que solas no los podríamos haber hecho. Eh, el simple hecho de hacer un cartel, de publicitarte en el pueblo, de captar a los niños. Eh, de buscar herramientas para que los niños entiendan mejor las cosas que tú dices. Porque cada uno ve distinto, ¿no? Es un poco también, y ahora que también hablábamos de, de qué hemos sacado, qué hemos aprendido, es un poco también, cada uno, aunque tú lleves una visión para un proyecto, si la haces en equipo, al final la otra parte va a tener otra, otra visión y, y va a ser distinto a la idea primera que tú tenías, ¿no? Y siempre saldrá algo más rico, eh, más en conjunto, ¿no? Todo.